Bienvenidos al podcast de actualidad del día 22 de agosto del año 2024. Tenemos que hablar de bastantes noticias, una reyerta entre Magrebíes y sus saharianos que ha ocurrido en Lérida, de cómo Salvador ya ha ido ganando peso con respecto a Félix Bolaños. Luego volveremos a hablar de Salvador ya en el apartado de economía, pero primero tenemos que ver también cómo Torra ha lanzado dardos envenenados contra Oriol Junqueras y contra Carlas Puigdemont. Por otra parte, tenemos que comentar relacionado con el caso del juez peinado, con la investigación a Begoña Gómez y a Carlos Barrabés, que ha decidido que entregará partes del vídeo de la no declaración de Pedro Sánchez, porque considera que son reveladoras. Será interesante. Y continuando con Pedro Sánchez, toca hablar de su cuñada, una cuñada japonesa que tenía, que ha sido beneficiada por varios políticos. En materia de economía, hablaremos nuevamente de Salvadorilla. Y de cómo a la poco más de tres semanas de que se haya nombrado al susodicho como presidente de la Generalidad, están escenificando una suerte de divorcio entre Esquerra y el PSOE, una teatralización, un teatrillo que nadie se cree, porque si hay algún problema con el concierto que van a crear, que lo van a crear, al margen de que Marisu Montero diga que no, pues eh, tienen que venderlo cada uno a su electorado y hacen como que sí, pero no, y va a ser que sí. En política internacional hablaremos de, irónicamente, de ETA, que podría parecer que es una cuestión de política nacional, pero no. Hay que hablar de Francia y ETA, de cómo las víctimas de, del terrorismo de ETA han protestado. Hablaremos de Venezuela. El Tribunal Supremo Venezolano, controlado por el PSUF, ha reconocido, qué novedad, a Maduro como ganador de las elecciones fraudulentas que han ocurrido en el país hermano. Y también hay que hablar del de gobierno húngaro, de Víctor Orbán y de cómo habla de la falta de apoyo por parte de la Unión Europea de cara a proteger las fronteras. Y empezamos con una de estas noticias, ahora que están muy empecinados en hablarnos de nacionalidad española, del detenido por el asesinato de Mocejón, de estas otras nacionalidades que suelen ocultar, una reyerta a botellazos entre magrebíes y sus saharianos termina con un apuñalado en un bar de Lérida. Un nuevo incidente violento ha sacudido la herida la pasada medianoche. Una pelea de un bar escaló hasta el punto en el que un hombre fue apuñalado, según ha informado el diario elcaso.com. El altercado de este miércoles involucró a varias personas, entre ellas agresores de origen magrebí y la víctima de origen subsahariano, según fuentes consultadas por el medio mencionado. Me pregunto si la fiscalía que va a investigar supuestos delitos de odio por racismo, que en mi opinión sobre el delito de odio es que tal cosa no existe, pues esto lo tendrán que investigar, ¿no? ya que la víctima es un sahariano, pero claro, como los agresores son magrebíes, pues igual no, no cuadra demasiado con la narrativa esa que están creando y no lo, no lo tienen a bien investigar. Este no es el primer episodio violento en la zona, en el mismo barrio, el martes se produjo otro apuñalamiento. Una discusión entre dos hombres de origen subsahariano que se conocían previamente terminó en tragedia. Como comentábamos en La Escaleta, el auge de Salvador ya, como consejero de Sánchez Amenaza con desplazar a Félix Bolaños. Yo voy a hacer una pregunta. Yo le la lanzo la pregunta al aire de cada quien que saque las conclusiones que estime convenientes. ¿Qué puede saber Salvador y de Pedro Sánchez? Una persona que tiene un megacontrato de 2.500 millones de euros cuando era ministro de Sanidad, que gestionó pésimamente el confinamiento inconstitucional y dentro de ese megacontrato mueve hilos para meter a la empresa de Ávalos, la de soluciones de gestión, cuando había quedado fuera. Para ellos dejan de la licitación apartadas a varias empresas sanitarias que ofrecían sus productos sanitarios más baratos y la parte seguramente más suculenta, el mayor beneficiado de ese megacontrato es su amigo de su mismo pueblo que tenía una empresa no de material sanitario sino de bebidas alcohólicas. Con todas esas piezas del puzzle, ¿no? Pues uno diría, vamos a cambiar el candidato para las elecciones catalanas, no vamos a presentar a esta figura con la sombra de la corrupción sobre su cabeza. Vamos a buscar a otro. Pero no, mandan a Salvadorilla. Y no solo mandan a Salvadorilla, sino que dentro del organigrama de Sánchez va escalando posiciones. Es raro, ¿no? La pregunta es, ¿qué sabe Salvadorilla del propio Pedro Sánchez? Yo por lo menos es una pregunta que me hago. ¿Cómo es posible que no lo hayan apartado una persona tan quemada, ¿no? La política rara vez genera amistades. Suelen primar los intereses los de los representantes y los de los representados. Las sonrisas y los abrazos forman parte de una maquinaria teatral bien engrasada. Un juego de apariencia, quien ostenta el poder lo sabe y lo utiliza en su beneficio. En el PSOE hay quien recela de la nueva alianza de Zapatero Illa y Sánchez, porque sospechan que este trío será el que marque el rumbo político del partido, y sin pasar por los foros de liberación internos. No llaman Cloa sino el propio partido. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, es uno de los principales interlocutores del presidente en Cataluña y de momento un fijo en el círculo decisorio de primer nivel, pero puede perder influencia ante el auge político de ella. Bolaños, abogado de formación, es uno de los autores intelectuales de la ley de amnistía, llave del PSOE para seguir a Moncloa, y es uno de los que mejor relación tiene con los independentistas de Esquerra. No por casualidad fue él quien firmó el acuerdo que permitió la segunda investidura de Sánchez, y quien estrechó la mano de Oriol Junqueras en Barcelona para ratificar el trato. Bolaños es una persona ambiciosa, ya mantuvo sonadas batallas por el poder dentro del Consejo de Ministros contra Yolanda Díaz. Una fuente recuerda cómo aterrizó en Moncloa a la hora ministro Bolaños. El socialista madrileño intentó pasar desapercibido trabajando para el presidente como secretario de la presidencia del gobierno, pero poco a poco se hizo fuerte, y de ahí saltó al ministerio que tanto explota. Y ya se erige pues como un adversario. Casi nadie en Ferraz cree que el máximo dirigente del PSC pueda liderar el PSOE, aunque cada día que pasa se ve el talante de ella como un valor al alza del partido. Vuelvo a repetir, un hombre que tiene la sombra de la corrupción sobre su cabeza. Continuando, toca hablar ahora de Torrá, que ha vuelto entre los muertos, al igual que lo hizo en su momento Pusdemón, y pide a Pusdemón y a Junqueras que se marchen. Queremos la independencia, no lo podemos hacer con los que no funcionó. Ya no toca un liderazgo, es una reflexión que debería hacer todo el mundo. Yo dudo mucho que quieran la independencia. No hablo de los independentistas rasos, sino de los que llevan las riendas del independentismo. Yo creo que es algo que emplean cada X tiempo para extorsionar y arrancar concesiones. Pero voy a hacer una excepción. Torrá, yo creo que verdaderamente este hombre estaba tan sediento de tan... ¿Cómo diría yo? La palabra adecuada. Tan por sus delirios de independentismo, el sería el mandamás dentro de esa hipotética república catalana que sí que se lo llegó a creer. Problema, que él venía sustituyendo a Pusdemón, que a su vez venía sustituyendo a Arthur más, y que ahora de repente ve cómo le ha comido el propio Pusdemón al que consideraba ya exiliado y olvidado la tostada después de que le, le dieran la patada a él. Eso es lo que yo deduzco por, por las actitudes que, que he visto de unos y de otros. Creo que Puigdemont sí que sabe jugar la carta, soy más independentista que nadie, pero no creo que él verdaderamente lo quiera. Y a la marcha atrás que dio cuando declaró la independencia me remito. En el caso de Torra lo veo distinto. En el caso de Torra sí que creo que él es capaz de, de tirar adelante hasta las últimas consecuencias. El expresidente Quintorra ha instado a su predecesor, Carlas Puigdemont, y sobre todo al ex líder de Esquerra, Oriol Junqueras, a que hagan una reflexión sobre liderazgos pidiendo que se echen a un lado. Queremos la independencia porque queremos tener un país mejor. Como nos basamos en esto, no lo podemos hacer con los que no funcionó. Y en este sentido, me pongo yo el primero, no lo conseguí, no lleve el país a la independencia. Puede ayudar, pero ya no toca liderazgo. Es una reflexión que debería hacer todo el mundo. Unas palabras que podemos interpretar que van dirigidas directamente a Puigdemont y Junqueras. El juez entregará a las partes el vídeo de la declaración de Sánchez porque pueden sacar conclusiones. El juez Peinado ha acordado dar acceso a las partes al vídeo que grabó con la declaración, o mejor dicho, la no declaración de Sánchez. En concreto, ha emitido una providencia en la que acuerda expedirse las copias del acta y de los soportes digitales, es decir, el vídeo, en los que se contiene la diligencia llevada a cabo el día 30 de julio al testigo Pedro Sánchez. Responde así a la petición de la fiscalía de no entregar las imágenes. Por otra parte, Bolaños y Conde Pumpido apadrinaron a la cuñada japonesa de Sánchez y. Sánchez tiene una sobrina japonesa y su madre logra un puesto impulsado por Álvarez. Es decir, que dos ministerios y el Tribunal Constitucional han sido empleados para beneficiar a la cuñada del presidente del gobierno. Félix Bolaños, ministro de la presidencia, y Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, apadrinaron a la japonesa Kaori Matsumoto, cuñada de Pedro Sánchez, en unas jornadas jurídicas que se llevaron a cabo en Madrid. El debate publica hoy en exclusiva la invitación a la asiática, donde también figuran los nombres de estos dos altos cargos. La conferencia de, la, de Masumoto, la cuñada de Sánchez y funcionaria de la ONU, fue el pasado 4 de marzo. Durante su desarrollo explicó los instrumentos jurídicos y directrices para interpretar las limitaciones, excepciones y restricciones a la libertad de expresión. Qué curioso que esto aparezca ahora, que se está debatiendo pues acabar con los creadores de contenido que cometan lo que el gobierno considere que son delitos de odio. La charla organizada por World Jurist Association, una entidad presidida por Javier Cremades, Bolaños y Conde Pumpido, inauguraron las jornadas y ambos estuvieron presentes. De otro lado, o por otro lado mejor dicho, Sánchez tiene una sobrina japonesa y su madre logra un puesto impulsado por Álvarez. La noticia fue destapada por The Objective el 28 de julio, para gran escándalo de propios y extraños. Una misteriosa ciudadana japonesa estaba recibiendo un trato especial por parte del ministro Álvarez, algo inusual. Kaori, la trabajadora japonesa a la ONU, mimada por el ministro Álvarez y vinculada a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, tiene permiso de residencia en España. Y en el documento oficial de la ONU, en el que solicita un visado para ella y su hija en España, que obra en poder del periódico, se especifica esta condición junto al número de pasaporte nipón. El hecho de que Masumoto tenga un IE vigente podría facilitar una hipotética citación judicial si la juez que investiga a David Sánchez admite la petición de la acusación popular de llamarla a declarar. La señora Masumoto reside en Tokio y necesitará una citación en el servicio consular. Las relaciones personales de David Sánchez han adquirido importancia a medida que se van conociendo los datos de la vida profesional del hermano del presidente. La posible vinculación laboral con este contacto ha merecido la atención de manos limpias el sindicato de funcionarios que lo ha denunciado ante el juzgado de instrucción de Badajoz. Ahora vamos a abrir el bloque de economía y tenemos que hablar pues, de esta teatralización absurda entre Esquerra y el PSOE. Sánchez retrasa la condonación de la deuda catalana hasta que en el malestar con el cupo de ella. El gobierno se desdice y niega ahora el concierto económico con Cataluña que firmó con Esquerra. Son dos noticias que guardan relación y que pues, tienen que ver con lo que para mí es una teatralización. Ridícula, ¿no? Yo creo que todos entendemos y el que no lo quiera entender tiene un grave problema de sectarismo, pues que esta va a ser otra concesión más, como la amnistía, pero que se vende muy mal ante los votantes socialistas de las regiones más castigadas por el cupo catalán. El gobierno de Sánchez trata de hacer equilibrios entre las promesas a Esquerra y el discurso en el resto de comunidades y modula sus compromisos con el calendario y sus diferentes interlocutores. La vicepresidenta Marisú Montero ha negado en Cádiz el cupo catalán pactado con los de Esquerra, visiblemente nerviosa, y en sus primeras declaraciones tras la investidura de ella, y Esquerra ha saltado poco después con un comunicado en el que amenaza con retirar su apoyo a Sánchez si incumple lo pactado. El cupo de Montero negaba con rotundidad poco antes la promesa clave del pacto del gobierno en Cataluña, en medio de la polémica que ha suscitado el cupo con el resto de comunidades y el propio PSOE, la negociación de la condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña que pactó Sánchez con Esquerra el 2 de noviembre a cambio de la investidura. Al publicarse el pacto de la condonación el pasado noviembre, el Ejecutivo salió del paso asegurando que el resto de comunidades se podrían sumar. Desde Fedea se ha advertido de que es una mala idea y un incentivo a gastar. Esta fórmula es injusta con las comunidades que menos gastaban, obviamente, y para las infrafinanciadas, o sea, las que reciben menos financiación. Como Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, para las que reclama un fondo de compensación. El gobierno ha superado los plazos que había puesto en la negociación sin avance ninguno. Y el gobierno se desdice y niega ahora el concierto económico. Bueno, esto ya digo como la amnistía que tampoco iba a ser y fue, o los indultos. La vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda, Marisú Montero, ha hablado por primera vez y dice que no hay un concierto económico para Cataluña. Bueno, le podrán poner otro nombre. Aquí hablan de financiación singular. Y todo esto, pues ha propiciado que desde Esquerra, pues enseñe los dientes y ya digo que tiene toda la pinta de ser un teatrillo. Cada uno habla a sus votantes, pero lo cierto es que estará todo atado y bien atado. Esquerra avisa al gobierno de que le retirará su apoyo si no cumple con el concierto. Sánchez quiere estar en el poder, con lo cual va a verlo igual que va a ver quitar la deuda. Otra cosa es los malabares que hagan con los presupuestos y con el dinero para ver cómo lo amoldan o cómo van quemando los plazos para no dinamitar ningún otro gobierno. Pero lo van a hacer. Es evidente que lo harán. Política internacional. La Corte Suprema de Venezuela reelige a Maduro pese a las denuncias de fraude. El ente judicial, a final dictador, le valida como presidente hasta el año 2031. Ya podrían haber dicho hasta el año 3000. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, acusa de servir al chavismo gobernante, acusado, perdón, certificó la reelección de, Nic de Nicolás Maduro para un tercer, man tercer mandato de seis años. Se me lengua la traba, se me traba la lengua. A pesar de las denuncias de fraude provenientes de la oposición, la Corte Suprema venezolana certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida en esta sala los resultados. Bueno, lo cierto es que incluso Brasil y Colombia, regímenes afines al chavismo, pues han pedido que haya otras elecciones. Ya no hablemos el resto de países serios. España no está entre ellos, que han reconocido la, la victoria de Edmundo González. Toca hablar ahora de, de España, pero en política internacional, y es que las autoridades francesas benefician al sanguinario de Tarra Cherokee y le trasladan a la prisión de San Sebastián. Inciso, un tipejo ridículo que es conocido por hacer bailes absurdos con Sánchez, que fue líder del Partido Socialista Catalán y ministro de Cultura, Miquel Iceta. Se reunió en su momento. Con Urcullu, cuando él no era el ministro del interior, el ministro del interior era Marlasca, pero Marlasca estaba quemado por otros asuntos, y le cedió la competencia de los tres centros penitenciarios más la prisión de Nanclares para que de esta forma sea la comunidad vasca quien gestione, anomalía, no, no debería de ser así, las cárceles y centros penitenciarios vascos. Y bueno, eh, a raíz de ello, los etarras comenzaron a, a cumplir el tercer grado, es decir, únicamente tenían que ir a dormir. A, a las prisiones, el resto de su estancia podrían estar en libertad. Y todo ello, pues, cuando ni siquiera deberían de estar en la comunidad vasca, porque había una política de alejarlos. Entre otras cosas, para que no pudieran entablar conversaciones con, con otros etarras, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que este personaje infame, ya digo, un tipejo ridículo, que lo único que hizo fue bailar al son de Sánchez, nunca ha tenido nada memorable. De hecho, en cultura, él lo que hizo fue. El, 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 el bono, este joven que era comprar votos de los jóvenes, estuvo ahí y, y lo entregó él, cuando en todo caso quien debió de haberlo hecho era Marlasca, no lo hizo Marlasca porque ya digo, estaba bastante quemado por otros escándalos similares. Y esto de aquellos polvos, estos lodos. Francia, ¿qué te va a decir? Va a decir, pero si España es el primer país que está permitiendo que, que los etarras hagan lo que les dé la gana y que vayan a las listas de Bildu, incluso los que tienen delitos de sangre. El ex jefe de la banda terrorista ETA, alias Cherokee, ha sido trasladado a la prisión, de la prisión francesa de La Nemezanne, a la de San Sebastián, a instancia de las autoridades de Francia. Fuentes han señalado que después de que las autoridades galas plantearan el regreso de Cherokee, la Audiencia Nacional lo aceptó a través de un auto que dictó el pasado mes de marzo, U, que se ha materializado este jueves. En principio, ha ingresado de forma provisional. Y pues ahí verán dónde acaba. El seminario de Tarra ya estuvo en su día del 10 al 14 de octubre de 2022. Francia entregó temporalmente a España en agosto de ese año para responder por casos pendientes. Y ahora, pues, estará allí. Veremos si en tercer grado, como otros etarras, esperemos que no. Por otra parte, las víctimas de ETA y estas es de política nacional, pero la he metido aquí para hacerlo como una suerte de bloque. Víctimas del terrorismo piden al juez que prohíba una comida a favor de los presos de ETA. Impedir una comida a favor de los presos de ETA. La Asociación de Dignidad y Justicia ha pedido este jueves a la Audiencia Nacional que prohíba el almuerzo convocado este 23 de agosto en Chonfna eh, Caseta, ubicada en el recinto del Arenal. El acto está incluido en el programa para la Semana Grande de Bilbao. O sea, esto es una auténtica vergüenza, una canallada y una tremenda ofensa contra las víctimas de ETA. En un escrito, la asociación que preside Daniel Portero solicita al juez que impida esa comida a favor de los presos de ETA por ser una humillación a las víctimas del terrorismo. Eh, recordaréis que una de las cosas que plantearon era, lo digo esto porque ahora quieren hablar de delitos de odio por decir el agresor es marroquí. Bueno, querían despenalizar el enaltecimiento del terrorismo. Detalles, ¿no? Que te van dejando pinceladas. Homenajes a presos de ETA. El almuerzo está organizado por Cascagori una comparsa creada en 1989 que se define como lugar de encuentro de los jóvenes izquierdistas e independentistas. La convocatoria de este almuerzo a dos presos de ETA, cuya finalidad no es otra que la de loarles, recordarles y presentarles como modelo de lucha a seguir, cómo es el alcanzar un Estado independiente socialista y Uskaldun, vanagloriándoles y glorificando su pasado terrorista. Finalmente, para cerrar el bloque de política internacional y por ende el podcast, el gobierno húngaro censura la falta de apoyo de la Unión Europea para la protección de sus fronteras, les proporcionaremos un billete de ida a Bruselas. Las autoridades de Hungría han censurado la falta de apoyo de la Unión Europea a la protección de las fronteras, si Bruselas quiere inmigrantes los tendrá, les proporcionaremos un billete de ida a Bruselas, ha manifestado el ministro de la Gobernación de Hungría durante una rueda de prensa en la que exige a la Unión Europea que permita al gobierno húngaro poner freno a los ingresos de ilegales en su territorio. Recordad que en España ha aumentado a cifras récord la inmigración ilegal, mientras que en países como Hungría o Italia han conseguido reducir la inmigración. De hecho, Giorgia Meloni ha reducido la inmigración ilegal en un 60%. Con esta noticia damos por cerrado el podcast de hoy, día 22, y gracias a todos por verme.